Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Yo no he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Esto ha sido un milagro patente. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Este es el día en que actuó el Señor, nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su misericordia. Aleluya, aleluya.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Queridos hermanos, en esta solemnidad culmen del año litúrgico, Cristo nuestro Señor nos ofrece la gracia de celebrar el misterio de su Pascua y de participar sacramentalmente en su resurrección, renovando, como lo hacíamos en la vigilia pascual, nuestro propio bautismo. Esta es la fiesta de las fiestas, en que la Iglesia exulta de gozo por Cristo nuestra Pascua. Para participar con mayor fruto en esa celebración y propiciar en todos una auténtica renovación de la vida cristiana, voy a impartir hoy la bendición papal con indulgencia plenaria. Invoquemos la bendición de Dios nuestro Padre para que este rito de aspersión, este rito, recurra en nosotros la gracia del bautismo, por medio del cual hemos sido sumergidos en la muerte redentora del Señor para resucitar con Él a la vida nueva.
Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar en el banquete de su reino. Amén. Gloria in excelsis Deo. Gloria.
Oh Dios, que en este día vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu unigénito, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, que renovados por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos, nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, no he de morir y viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Víctima pascual Cristo. Así pues, celebremos la Pascua en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro.
echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que lo habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio y aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado al primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la Escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Felices Pascuas de Resurrección a todos los que estáis aquí en la Catedral de Toledo, en la sede primada, los que también nos estáis viendo a través de ese milagro que es la televisión y la radio, nuestro canal diocesano que emite en directo, y también Radio Santa María. Especialmente a los ancianos, los impedidos, los mayores, los que no pueden salir de casa o que por otras circunstancias están viéndonos, una felicitación muy cordial de las Pascuas de Resurrección, la fiesta de los cristianos, el paso de la muerte a la vida. Mi felicitación también y agradecimiento a todas las autoridades que nos honran con su presencia, civiles, militares, religiosas, también autoridades judiciales, cofradías que, después de terminar estos días intensísimos de la Semana Santa, estáis aquí con el obispo celebrando el día grande de la resurrección del Señor, esta Semana Santa toledana que cada vez está más en alza, sobre todo porque son auténticas catequesis en las calles, auténtica expresión de la fe de un pueblo que no olvida sus raíces, porque olvidar nuestras raíces es demasiado peligroso. Porque sabemos dónde podemos empezar, pero no sabemos cómo podemos terminar. Y de hecho, se lo decía también en el Quijote, se lo decía a Sancho, le decía al Quijote: hermano Sancho, no olvides nunca tus raíces, no olvides nunca tu linaje, no olvidas nunca de dónde vienes. Por eso mi felicitación a todas las cofradías, Cabildo también, cómo no, a nuestro seminario mayor, que han estado, no todos, porque otros muchos seminaristas están en distintos pueblos de la archidiócesis, tratando de también ayudar a las parroquias más necesitadas.
Mi felicitación también a todos los que estéis aquí, a la vida consagrada, especialmente en este año dedicado a vosotras y a vosotros los consagrados, como signo de vuestra entrega y vuestra generosidad. También a los laicos y a las familias. Ayer por la mañana me encontraba en cuatro Pascuas, la mayoría jóvenes. Casi un millar de chicos y chicas se reunían en distintos puntos de la diócesis para celebrar a Cristo resucitado. Ellos se preparan para el encuentro que tendremos con el Papa Francisco en Lisboa, precisamente en la Jornada Mundial de la Juventud. En estos momentos hay 1.700 jóvenes que peregrinarán desde aquí, desde Toledo a Lisboa, para encontrarse con el Papa Francisco, que pedimos al Señor que recupere pronto definitivamente su salud, en estos momentos un poco deteriorada, para que podamos el Señor bendecirnos con su presencia muchos años. ¿Qué es la resurrección de Cristo? ¿Qué significa Cristo resucitado para el hombre de nuestro tiempo, para cada uno de nosotros que estamos acostumbrados a tantas y tantas cosas? Mirad, Jesucristo en la Cuaresma y en el Tríduo Pascual nos ha convocado a distintos lugares. Nos convocó al cenáculo, donde hemos celebrado el Jueves Santo los regalos de su corazón: Eucaristía, sacerdocio, amor fraterno, lavatorio de los pies. Nos convocó a Getsemaní, a la oración del huerto, sufrimiento inmenso de Jesús en aquella oración de las horas bajas, de la noche oscura. Jesús verdaderamente fue humano y quiso sentir todas nuestras angustias, todas nuestras tristezas y todos nuestros cansancios. Y el otro lugar donde hemos caminado en el Tríduo Pascual ha sido al Calvario. Al Calvario. Allí hemos contemplado al que tiene traspasado el corazón. Por lo tanto, hay tres lugares teológicos que nos ha convocado en el Tríduo Pascual, que son Cenáculo, Getsemaní, Calvario. Y ahora, ¿dónde nos convoca Jesús? ¿Dónde nos convoca el resucitado? Si decía Benedicto XVI, y lo repite el Papa Francisco, que es la frase más citada, que no se comienza a ser cristiano sino con un encuentro personal con Jesús que te cambia la vida, porque el cristianismo no es solo una moral sublime, ni es solo una filosofía, una doctrina maravillosa, que lo es también, claro, pero el cristianismo sobre todo es el encuentro con una persona que te seduce, que es Jesucristo, que está vivo. Así lo dijo Pablo cuando se encontró con él en el camino de Damasco, y así lo han dicho hombres y mujeres de nuestro tiempo. Hace poco canonizaba el Papa al padre Carlos de Foucault, y este hombre decía: cuando descubrí que existía Dios, me di cuenta que solo podía vivir para Él. Él tiene un encuentro profundo con Cristo, ¿no? Él que había orado por las calles de París como ateo y había rezado esta oración: Señor, si existes, haz que te conozca. Porque si existe, no me quiero perder lo mejor de la vida. Porque pasar por esta vida sin Dios y sin Jesucristo, pues es algo así como el que le regalan un coche y no sabe conducir. Aquel que le regalan la vida y no tiene las reglas de conducir de la vida. Es tremendo. No me extraña nada que tanta gente viva en la angustia, en el sinsentido, incluso en el suicidio de la vida. Porque encontrar, a veces hay que tener tanta fe para vivir sin fe, tanta fe que echarle a la vida para vivir sin fe. Por tanto, ¿dónde nos convoca Cristo resucitado? Pues el primer lugar donde nos convoca es en el cenáculo. Otra vez al cenáculo, donde instituye Jesucristo la Eucaristía. Allí se aparece a Tomás, que le toca el corazón. Señor mío y Dios mío, nos convoca al cenáculo, es decir, a la Eucaristía de cada domingo. Ahí nos encontramos con el resucitado. Es decir, a la Eucaristía celebrada, comulgada, adorada. Ahí está Cristo resucitado. A mí cuando me dice gente que está buscando a Cristo, a Dios, y no le encuentra, digo, ¿no será que lo estás buscando donde no está? Es verdad que
nos busca por todos los lugares, pero hay que buscarle donde Él está. Y Él nos ha convocado en el cenáculo. Segundo lugar donde nos convoca Jesús: id a Galilea y allí me veréis. ¿Qué es Galilea? La vida. Dios no es un Dios que te saque de la vida. Por eso todo lo humano nos interesa. Y me interesan los problemas de la humanidad. Y me interesa la gente. Y el drama de Ucrania. Y que anoche hubo también cuantos murieron en el Mediterráneo con las pateras. Y me preocupa mucho el sentido, el sinsentido de mucha gente en la vida. Y que se desprecie la vida en tantos momentos, antes de nacer incluso, que se desprecie la vida al final. A mí eso me preocupa mucho. Porque todo lo que son de mis hermanos me preocupa. ¿Dónde nos convoca Jesús? En Galilea. ¿Qué tuvo lugar en Galilea? La Galilea de los gentiles. Es el lugar más bajo de la tierra, Galilea. Ahí está el Jordán, donde fue bautizado Jesús. Galilea está en Nazaret. ¿Por qué nos convoca Jesús en Galilea? Porque Galilea es el amor primero. Galilea es aceptar nuestra pobreza. Galilea es donde Jesús llamó a los primeros pescadores. Galilea es donde está la gente trabajando. Galilea es la vida. Ahí nos convoca Jesús. Jesús no nos saca de la vida, sino que nos hace vivir la vida con los sentimientos de su corazón. Y tercero, y termino, ¿dónde nos convoca Jesús resucitado? Pues nos convoca en los caminos para capturar. Jesucristo que nos hace muchas emboscadas en la vida. Una emboscada es lo que le hizo a los de Emaús, que iban huyendo de él y él se encuentra con ellos. Jesús nos convoca en el camino de los desilusionados, de los decepcionados de la vida, de los desalentados, de los que ya se la saben toda, de los que están de vuelta de todo, aunque quizás no hayan ido a nada. Eso, Jesús nos convoca ya en Emaús. Fijaros que en esta convocatoria de Jesús, Jesús va a darnos respuesta a lo que hemos estado viviendo en la Cuaresma. Aquello en el tiempo de Cuaresma en que empezamos con la ceniza y hemos llegado al fuego de la resurrección de Cristo. Anoche abríamos y ya el cirio pascual durante 50 días anuncia que Cristo ha resucitado y que está vivo. Pero fijaros si esto no lo soluciona, que Cristo resucitado ha vencido al pecado. Y por eso las tentaciones de Jesús son vencidas en la resurrección, como las nuestras. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y Cristo resucitado nos anima a subir al monte de la contemplación y de la adoración. Él se ha quedado para siempre en la Eucaristía. Se ha quedado para siempre en la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Y Cristo resucitado sacia nuestra sed, que le dijo a la samaritana: tengo sed. Y que ha gritado en la cruz: tengo sed, sé de tu amor, sé de servir a los pobres, sé de servir a los necesitados y a las personas que viven, como dice el Papa Francisco, en todas las intemperies y en todas las periferias existenciales e históricas. Y Cristo resucitado nos convoca para iluminarlos en el bautismo. Ayer a 12, la mayoría adultos mayores, se bautizaban aquí en la catedral. El Señor sigue capturando a gente, no importa la edad, sigue capturando a gente que después de muchos años de vida empieza a ver, o empieza a descubrir que no se está tan bien en la oscuridad, o empieza a descubrir que necesitamos razones para vivir. El Concilio Vaticano II dijo que la humanidad será de aquellos que den razones de esperanza a la humanidad. Está claro que hoy no nos dan muchas razones de esperanza. Casi nos dan razones para morir, o razones para matar, o razones para hacer la guerra, o razones para no acoger a nadie. Necesitamos a alguien que nos dé razones para vivir. Y ese es Jesucristo. Razones para vivir. Al ciego le recupera la vista. Cuarto domingo de Cuaresma. Y por último, el quinto domingo de Cuaresma, la resurrección de Betania y Lázaro, nos dice que Jesús resucitado viene a nuestras Betanias, a nuestro corazón, a la casa de los amigos.
y nos dice que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida. Y por eso la Iglesia ha repetido como una loca y va a hacerlo toda la cincuentena pascual, que no olvidéis que la cuaresma son 40 días, pero la cincuentena pascual son 50. Porque la Iglesia sabe que es mucho más importante celebrar que Cristo ha resucitado y está vivo. Porque la muerte es de todos, todos moriremos. ¿Qué tendría de extraordinario que Jesús haya muerto? Incluso su forma de morir, podía haber muerto gente de una manera parecida. La grandeza es que Cristo está vivo, que ha resucitado. Y también quien lo ha padecido, que es el Hijo de Dios encarnado. Y también cómo lo ha padecido. Pero la muerte forma parte del hombre y del ser humano. Lo original del cristianismo es que el que enterraron el Viernes Santo en debilidad, hoy vive resucitado para siempre. Por eso anoche también repetía y termino, que muchas veces sacralizamos mucho el dolor y el sufrimiento. Y pensamos que para amar solamente se ama el que está dispuesto a morir por una persona. Y es verdad que es una forma de amar. Ahí tenemos el testimonio de los mártires. Pero yo no sé si existe mucho más amor viviendo por una persona que muriendo por una persona. Yo creo que se requiere mucho más amor vivir por las personas, vivir por tu familia, por tu mujer, por tus hijos, por tu gente, por tus amigos, vivir por ellos. Porque morir puede ser un gesto heroico, pero vivir. Porque ¿qué significa Cristo resucitado? Pues esto, que resucita para vivir por mí, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y nosotros a veces no nos creemos ese amor de Jesús. Resucita para estar con nosotros en las duras y en las maduras. Y para que también nosotros podamos felicitar a la Virgen nuestra Madre, hoy al terminar también la Santa Misa y decir, Regina Caeli, Reina del Cielo, alégrate, porque verdaderamente resucitó el Señor. Verdaderamente vive quien es la vida. No busquéis entre los muertos al que vive. Hay tantos cristianos que buscan entre los muertos. Hay que buscarle entre los vivos. En la Galilea, en el cenáculo que está la Eucaristía viva, en los caminos de los decepcionados y desilusionados. Ahí le buscó María Magdalena, en los caminos, al amanecer. Allí fue. Muy poquita fe tenía esta mujer, que era grande, pero muy poquita fe. Por eso hay que pedirle mucho al Señor, creo, pero aumenta mi poquita fe. Muy poquita fe tenía, pero tenía mucho amor. Por eso mucho se le perdonó, porque mucho amó. Pues que María Magdalena, con ella también digamos en esta mañana lo que ha dicho la secuencia del domingo de resurrección. Que has visto de camino, María Magdalena, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, testigos, sudarios y mortajas. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Ayer renovábamos las promesas bautismales aquí en la catedral y en todas las iglesias del mundo. Vamos a rezar el credo, que es lo que nos comprometimos a vivir cuando recibimos el bautismo, lo que nos comprometemos día a día a vivir. Todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este día santísimo, en que la fuerza del Espíritu nos crea como hombres nuevos a imagen del Señor resucitado y hace de todos nosotros un pueblo santo, elevemos nuestra oración común para que la alegría pascual se extienda por todo el mundo y hagamos especialmente presente nuestras súplicas al Santo Padre Papa Francisco, sus intenciones, su salud, para poder gozar de la gracia de la indulgencia plenaria. Por la Iglesia, para que renovándose sin cesar, pueda anunciar al mundo la vida nueva en Cristo, roguemos al Señor. Por los bautizados en la noche de Pascua, para que despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo, a imagen de Cristo, perseveren en la fe que han sellado en el bautismo, roguemos al Señor. Por la humanidad que sufre, para que el Señor Jesús, el viviente, encienda en ella la esperanza de la liberación de todo mal, roguemos al Señor. Por nosotros que celebramos esta Pascua, para que cuando aparezca Cristo, vida nuestra, aparezcamos juntamente con Él en la gloria, roguemos al Señor. Padre, que en la resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que nuestro corazón no se atreve a esperar, concede a todos los que se llaman cristianos renovarse en el pensamiento y en las obras, con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo, por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Rebosantes de gozo pascual, ofrecemos, Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero.
con tu servidor el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y mi obispo auxiliar, Francisco César, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos,
Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. La resurrección de Cristo nos indica que Jesús fue escuchado en Getsemaní en su oración, y por eso también nosotros podemos llamar a Dios Padre, porque también nos escucha en nuestras angustias y en nuestras agonías. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Oremos. Nosotros protege a tu Iglesia con misericordia perpetua, para que renovada por los sacramentos pascuales llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Querido señor arzobispo, queridas autoridades civiles y militares, queridos hermanos todos, hemos realizado, con palabras del mismo señor arzobispo, un peregrinaje desde la ceniza hasta el fuego, pasando por el agua y sobre todo pasando a la vida y por la vida. Y todo ello para encontrarnos con Cristo muerto y resucitado. Y este peregrinaje, señor arzobispo, lo hemos realizado acompañados por usted, que nos ha guiado, que nos ha animado y que nos ha iluminado con su incansable y apasionado testimonio. Testimonio expresado con el ministerio constante y esclarecedor de su palabra. Testimonio manifestado en su alegre y ardiente esperanza, siempre viendo el lado positivo, la esperanza. Y testimonio de desbordante caridad, su atención, su cercanía, en especial para todos aquellos que más lo necesitan, los enfermos, los solos, los abandonados, estando continuamente pendiente de cada uno, porque ama a sus ovejas. Gracias, muchas gracias. Feliz Pascua de Resurrección. En nombre del Cabildo, y quisiera que esta felicitación se hiciese extensiva también no solo al Cabildo, sino a la vida consagrada, auxiliares parroquiales, de una manera especial, que con su labor callada está todo a punto para que podamos vivir mejor este misterio. También a las siervas guadalupanas que nos acompañan, al seminario, con su labor, su estímulo, su delicadeza, su buen hacer, a los seises que tan maravillosamente nos están no solo amenizando, sino ayudando a rezar con su oración, con su canto. A los trabajadores de la catedral, que aunque no se les ve, ahí están continuamente. Quisiera felicitar también a los que habéis venido a lo largo de estos días. El Instituto Secular Cor Jesu, que ha participado activamente en todos los actos y cultos del Triduo Santo Pascual. Y todos los que habéis venido o nos seguís a través de los medios de comunicación en especial a través de nuestros medios de televisión diocesana, y también de la Radio Santa María. Y quisiera felicitar en especial a todos ellos, como decía don Francisco, a los enfermos, a los que sufren, a los que están solos. Feliz Pascua a todos, y que el Señor resucitado
nos siga bendiciendo, le bendiga y su Santísima Madre nos proteja. El excelentísimo Monseñor Francisco Cerro Chávez, por la misericordia de Dios, arzobispo de esta Santa Iglesia de Toledo, primado de España, en nombre del Romano Pontífice, dará la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes y a cuantos se unan a esta celebración a través de Radio Santa María de Toledo o del canal diocesano de televisión. Que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión, o lo hagan en los próximos días con esta intención. Rogad a Dios por nuestro Beatísimo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Francisco y por la Santa Madre Iglesia, y esforzaos por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Que os bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua. Que su misericordia os guarde de todo pecado. Y el que os ha redimido por la resurrección de Jesucristo os enriquezca con el premio de la vida eterna. Y a vosotros que al terminar los días de la pasión del Señor celebráis con gozo las fiestas de Pascua, os conceda también alegraros con el gozo de la Pascua eterna. Y por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Al terminar estos días, este domingo tan hermoso que brilla más que el sol, os anuncio dos buenas noticias. La primera, que comienzo dentro de unos días la visita pastoral a La Mancha, concretamente al arciprestazgo de Villacaña. Y la otra buena noticia es que a mitad de abril el Papa Francisco nos recibe a la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina, una de las obras sociales de más envergadura de nuestra archidiócesis. El Papa ha querido recibirnos personalmente a unas 150 personas, la mayoría con discapacidad. Allí estaremos, si Dios quiere, en Roma. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya.